comenzamos a pintar. Acá tenemos la opacidad de 63, empezamos a pintar. No se preocupen que después nos vamos a encargar de que si se nos ve muy blanco, vamos a quitarle opacidad. Así es que ustedes empiezan a pintar acá con cuidado, a modo de no profundizarse mucho en otras zonas, sino seguir como está aquí, seguirlo como está aquí, porque si ustedes se suben, si ustedes seguir aquí, pueden seguir acá, porque si ustedes se salen de la zona de los ojos, se va a ver muy feo. Entonces podemos ver que la imagen está muy blanco, los ojos. Vamos a bajar lo que es opacidad. Vamos a dejarle una cierta opacidad que nosotros consideremos que se ve bien. Vamos a subirle un poquito. La alejamos para ver cómo se va a ver de lejos. Creo que necesita darle un poquito menos. Y ahí está. Los ojos se ven más blanquitos a como eran. Ahora tienen que fijarse que la fotografía antigua esté lo mismo en la parte de los ojos. Vamos con lo siguiente, vamos a pintar lo que es acá también, esa parte del ojo. Y para ello abrimos otra nueva capa en el selector de color. Aquí ustedes van a buscar el color que le van a dar, el color que ustedes quieran darle. Yo en este caso voy a buscar un color algo cafecito encendido, sería este. Vamos a probar con este. Acercamos la imagen. Existe otra forma en la cual también pueden ustedes que acá sería, y podemos ver si le bajamos opacidad. Si no les funciona de esta forma, porque a veces las fotografías traen estos puntos blancos, borran esta capa y se van a imagen, se van a capa, nueva capa de ajustes, tono y saturación, le dan colorear y buscan un color acá que sea relacionado al color de los ojos. Café, pienso que sería este. Damos invertir y ahora sí nos vamos acá, vamos a colorear acá. Ya ustedes ven que ahí se ve diferente y los puntitos blancos no se borran. Creo que esta sería la mejor manera de hacerlo. Acá lo que hacemos es bajarle opacidad para que no se vea tampoco exagerado. Aquí todavía se sigue viendo bien. Creo que así quedaría. Ya una vez estemos así, todo coloreado, vamos a crear un grupo para meter todas estas capas. Ustedes lo pueden hacer con Shift, selecciona la primera que está arriba y hasta abajo. Luego ustedes vienen y le dan luego ustedes vienen y presionan control G. Aquí tenemos ya nuevo grupo. Acá le vamos a poner tonos. Ahora vamos a abrir una nueva capa. Vamos a utilizar un color que le va a dar un poco más de firmeza a la imagen. Para eso van a tener que utilizar un código en color, que sería este que está aquí. No sé si lo puedo copiar.
acá se los dejo. E4947B. Y presionan. Ok. Luego de eso, siempre con la herramienta de colorear, vamos a tenemos la opacidad muy muy alta. Vamos a darle en las partes que nosotros queremos que se vea más mejor. Esas partes que no quedaron muy bien pintadas con la otra opción, acá terminamos de pintarlas. Voy a poner otro por acá. Luego que hayamos terminado, bajamos la opacidad para que no se vea muy parchado. Así es que básicamente este sería el resultado que tendríamos al final de editar la fotografía. Ustedes ven que es un resultado bastante bueno. Aquí hay que hacer otros ajustes que se los voy a mostrar en otro video tutorial. En este video tutorial estuvimos viendo de cómo restaurar una fotografía en blanco y negro, pasarla a color y algunas imperfecciones en la fotografía, restaurarlas. Comentarles de que vamos a ver los resultados finales de cómo nos ha quedado ya esta fotografía que estábamos editando, que sería, llegamos hasta esta parte donde ya pusimos el color, donde ya podemos ver que tiene el color de la piel. Y ahora quiero mostrarles los resultados finales, porque esta fotografía lleva a su compañero, que sería este que está acá, que es el mismo que tenemos aquí, solamente que esta es la antigua y acá tenemos la otra, que sería la original ya editada. Como les había mencionado, yo no trabajé en la área del vestuario, porque este vestuario lo iba a cambiar y vamos a poner un vestuario diferente, y quiero mostrarle ya los resultados de estas dos fotografías al final, cómo nos quedan, para que ustedes pongan en práctica lo que hemos visto en este video tutorial y pueda servirle bastante en la edición de fotografías dañadas. Vamos a ver el resultado. Comentarles de que en otra ocasión voy a hacer el otro video tutorial en el cual les voy a explicar cómo pueden hacer el montaje de estas dos fotografías y cambiarles el vestuario. Este sería el resultado que tenemos al final de las dos fotografías. Es un resultado bastante bueno que ustedes pueden observar. Aquí nosotros cambiamos el vestuario de lo que es esta persona, también el vestuario de la fotografía con la cual estábamos trabajando, que es esta, la de esta otra persona acá. Y decirles que si ustedes lo hacen con un poquito de paciencia, si ustedes lo hacen, se esfuerzan, van a lograr lo que quieren. Decirles que aquí faltan otros detalles, como agregar texto, otros detalles más que hay que agregar, pero mencionarles cómo tenemos ya lo que es el final de las fotografías, que sería esta que tenemos acá y esta que tenemos acá, que de hecho pues se ve que no se ven iguales, se ven mejores a las que tenemos acá nosotros. Y bueno, para en otra ocasión les voy a dejar el otro video de cómo pueden ustedes hacer todo esto, desde cortar, hacer los cortes perfectos sin dejar ningún bordo. Ustedes podrán observar los cortes sin ningún bordo, hasta poder hacer este montaje. Así es que nos vemos hasta la próxima. Les invito a suscribirse a mi canal. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides escribirnos un comentario si te gustó el video, acerca del video. Si necesitas información de algo,
puedes escribirme tu comentario, ahí los estaré respondiendo. Así es que gracias, nos vemos en la próxima. Like a este video y suscríbete.